Deportiva, la página. Anda agrandado, usted me dice. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo le va? ¿Comenzamos con Michael? No, conmigo. Ah, con usted. Ahora quiere conversar con... Ya, a ver. Anda agrandado porque dio con el resultado, le salió de chiripa todo, pero y hoy día... No, perdón, y ayer me escribió al Twitter... Cuando, ¿salió de chiripa? Cuando, claro. O sea, ¿usted cree que mi resultado fue de chiripa? Suyo, ¿usted sí. ¿Usted cree que yo actúo como usted lo hace? Suyo, yo sí. Yo analizo, investigo. Pues, está bien, pero nada más. Pero es lógico que no puede estar ahí agazapado esperando, mirando. Eso, usted está mirando. Bueno. Usted dijo que era papaya este partido. No, pero claro, hay varios. ¿Por qué me voy a negar? Y hoy en la mañana... ¿Qué pasó? Estuve con usted en la San Martín. Así es. ¿Por qué me voy a negar? Me fui al frente porque usted se fue... Me fui donde la señora de no se pasa para adentro. Pasa para adentro. Va así. Ah, bueno. Me preparó un rico, una rica ensalada de fruta. Ah, está bien. Y estaba renegando. Mira, la señora o usted. No, la señora. Ah, ya. Porque va a decir, ¿cómo van a poner a mi Perú papayita? Pásame, pásame, por favor. A ver. Sebas. Ah, no, este y acá señor. Me he traído, acá está, mira. A ver. Acá está, mira. No, esta señora venía. Acá está, mira. Su y papayita. Mira, y harta papaya, a ver. Acá está. Está, mira. Ahí está bien, señor. Pues, Andrew, ¿ah? Pero... Está usted, bien, está pero bien, usted bien. También se equivocó con Ecuador, ojo, no, la está papaya. Bien. Con Ecuador dijo ufánese. Que es la papaya. Claro. Ufánese, siga. Ahí está, está bien. Provecho. Claro, está provecho. Bien. Provecho. Ahora. La papaya. Ahora. Ahí está. Ahora. La papaya. Que le haga feliz la papaya. No, ahora... La papaya. Ahora, a ver si la, producción papaya. Nos pone el resumen. A ver si, Rocío, nos pones el resumen. ¿Quiere papaya usted? Porque... No. Porque al margen, no, ya almorcé, ya no se la papaya. Ya almorcé. Bueno, ya. Después, a, vamos a. Los hinchas, todos tienen su opinión y cada claro, uno. Claro. Ahora, fue una selección de Brasil que, pero, como pero, bien lo ha dicho, pero primero, hubo no, muchos cambios. No Quevedo, al final, ¿por qué lo sacó de la lista de 23? Porque lo metió a Yotún. Incluyó a Yotún y lo sacan a Quevedo de la lista. Por eso te digo, lo de Quevedo ha sido lo mismo que Siucho. Lo llevaron a pasear a Quevedo, hermano. Y ahora que no te sorprenda. Que Quevedo la próxima semana, no sé cuándo, ya le hayan vendido un equipo a Europa. Ojo, a que no te sorprenda, digo nada más. La digo papaya. Nada más. No, lo que, digo lo que, nada lo que más. Para mí no me sorprende que yo más o menos avisoraba que no iba a jugar Quevedo. No, y lo dijimos ayer. Yo me adelanté. Yo fue el que más dijo, el señor me dijo, que usted cómo sabe, hay que esperar. Claro. No lo probó ayer a Quevedo. Ayer Quevedo salió con su chor, su polo, o sea, no estaba acto. Bueno, le habían sacado de la lista. No, pues ¿no? Seguro dirá, pues como le dio resultado, ya, pues Quevedo para que...